tal que usted me esté engañando? ¿Qué tal que lo que usted esté haciendo sea envenenarme? Yo no haría eso porque yo no soy como usted. A mí me empezó a caer el azar fue cuando me dio la estupidez de meterme con usted, oigo. Y como usted sabe que no me la puedo sacar del corazón, hace conmigo lo que le dé la gana, carajo. Y ahora me quiere envenenar de a poquitos. A mí no me hable así, que yo ya no soy su mujer, Tino. La comandancia me autorizó el divorcio, ¿cómo le parece? ¡Carajo lo que diga la comandancia! ¿Ah? ¡Es un carajo! En mis campamentos se hace lo que yo diga. ¡Tino, fuérteme! ¡Ah! Y usted va a seguir siendo mi mujer hasta que a mí me dé la gana. ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro de mierda! Es mi mujer. Es mi mujer. Le voy a enseñar a obedecer a las buenas o a las malas. Me está matando. ¿Por qué me está matando? ¡Suéltela! ¡Que la suelte, le digo! Llévensela para la enfermería. Que la vea la doctora Silvia. Le puedo acolitar lo de su enfermedad. Eso lo podemos manejar aquí. Pero esto no. Lo voy a reportar. ¡Espere! Eso no fue nada, compañera. Una pelea entre parejas. Usted sabe cómo es, ¿o no? Además, usted sabe que Lourdes está abusando de sus funciones. Usted sabe que Lourdes se está aprovechando de mí. ¿Usted espera que yo le resuelva todos sus problemas?